Insectos. Escuché ayer visitando a una familia que viene una pandemia o epidemia de mosquitos. Hay que cubrirse bien con repelente, ¿verdad? Para que no nos vaya a pasar ninguna enfermedad. Mi esposa ya tuvo una experiencia muy... Se asustó ayer en la mañana que encontró una garrapata en su pierna, lleno de sangre, ¿eh? Tenemos que ahí cometer el pecado de no matar así, lo matamos. Y sí, hermanos, si uno me sorprende este lugar, eso sí es sorprendente, bastante mosquito, bastante moyote, dicen ustedes, en el país es tan cool. Así que hay que cuidarse de eso, del sol y todo. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar, ahí el hermano le puse el tema, es, ¿qué dice ahí? Reparando el altar es el tema de esta mañana. Vamos a hablar en este momento sobre este personaje. Hay tres hombres que ya están gozando, o sea, que ya lo hicieron, en otras palabras. En mi país, que la palabra padre o en Perú es qué chévere, que ya están en el cielo. Tres hombres en el cielo, ¿quiénes son?
Enoc, Elías y Moisés. Ellos ya lo hicieron, hermanos. Ellos están viviendo en el cielo. Me gusta mucho eso. Y en esta mañana vamos a hablar de un personaje, de Elías. Dice la Biblia, no hay mucha descripción con respecto a Enoc. Simplemente dice el texto, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. De Moisés, Moisés dice que combatía con el ángel. Qué lindo que el ángel viene del cielo, resucitan a Moisés, porque él murió, lo resucitan y lo llevan al cielo también. Y del personaje que vamos a hablar en esta mañana es de aquel hombre que va al cielo, ¿en qué? ¿En un auto? ¿En qué va al cielo él? En un carro de fuego. En un carro de fuego, hermanos. Wow. ¿Cómo lo hizo el día para estar allí? Y en esta mañana vamos a ver por qué él está en el cielo. ¿Y qué pasó cuando estuve en este mundo? Y es por eso que te invito a concentrarte, que busques, que te concentres en el capítulo 18 de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y antes de la lectura vamos a inclinar el rostro otra vez para orar. ¿Por qué? Porque cada mensaje que se predique de aquí, hermanos, no es el hermano Jorge o el pastor Jorge que está hablando en esta mañana, sino el Espíritu Santo mismo. Y por eso que vamos a inclinar el rostro para orar y vamos a dar lectura en este pasaje. Vamos a orar. Eterno Dios, en este momento pedimos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes a entender tu mensaje. Solamente tú hablas a nuestros corazones. Y por eso que nos ayudes y nos bendigas a cada uno de nosotros. Que tu poder se manifieste en cada uno de los hermanos que están aquí escuchando tu palabra. Por favor, Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, haga tu voluntad en nosotros y quita de nosotros todo pensamiento de lo material. Quita de nosotros toda distracción en este momento. Y por favor, Dios, que cada persona que salga de este lugar pueda salir transformado y cambiado su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. ¿Qué dice? Después de muchos días, en el tercer año, el Señor dijo a Elías: ve, qué importante, hermanos, es venir. Ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la tierra. Si tú y yo en esta mañana pensamos, mira, si tú y yo pensamos en esta mañana que podemos escondernos de Dios, no, no se puede. Si pensamos que tú puedes engañar a Dios, no se puede. Si pensamos en cubrir nuestros pecados, no se puede, hermano, amigos, no se puede. Tarde o temprano siempre vienen las consecuencias. En esta historia, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba el pueblo de Israel en esa historia? ¿Cómo estaba? ¿Bien? No. Corrompido. Estaba corrompida. Hermanos, y cuando viene la sequía, aparece todo aparece. Ustedes imagínense donde vivía el pueblo de Israel y su rey Acab. Dice que la naturaleza era tan bella, tan bonita era ese lugar. Pero cuando llegó la sequía, ¿qué aparecieron? Los altares a Baal, a otros dioses. Por eso, hermanos, cuando uno piensa que uno hace pecado o hace cualquier cosa y no se va a descubrir, no. La sequía lo hace descubrir, las plagas lo hace descubrir todo. Y aquí vemos, dice el texto, usted sabe la historia, no la vamos a leer todo, que la vamos a dormir. Después de muchos días, en el tercer año, el Señor dijo a Elías: ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la tierra. Hermanos, ¿quién era acá? El rey de Israel. El rey de Israel. La pregunta es, ¿con quién se casó acá? Wow.
una mujer muy hermosa, una mujer muy bonita, una mujer preciosa, así la palabra, el sinónimo, preciosa. Pero era una mujer que no le gustaba ir al templo. ¡Wow! No amaba al Dios de Elías, no amaba al Dios de Elías. No amaba al Dios de su esposo, no amaba. Por eso que ahí vemos las consecuencias. Ahora pues Israel tenía que enfrentar, ¿cuánto tiempo de no lluvia? 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio. Y vemos, hermanos, por eso digo la pregunta, si aquí están los jóvenes, si uno piensa buscar un esposo, una novia, un novio que no es temeroso a Dios, prepárate cuando llega la sequía, entonces ahí pagaremos las consecuencias. Y aquí vemos en la historia de Israel pagando la consecuencia. No hay lluvia, todos los ganados están muriendo de hambre, las ovejas quieren comer, no hay nada, quieren agua y no hay nada, no llovió. Y es por eso que el rey Acab le dice a quién, a Abdías, le dice a Abdías, tú vete por este lugar, yo voy por este lugar y vamos a buscar qué. ¿Qué dice el verso? Dijo a el 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país, a todas las fuentes de agua, a los arroyos, a ver si hallamos grama con que conservar la vida de los caballos, de las mulas, para que no quedemos sin bestias. Ahí está el rey de Israel, uno que se decidió casarse con una pagana, uno que decidió casarse con la persona que no le gusta la iglesia. Por eso, hermanos, prepárense los jóvenes que están aquí, que piensan que casarse con una persona que no es de la iglesia o que está fuera del mundo, todo va a estar bonito. No, hermano, vas a pagar la consecuencia. Aquí vemos acá. ¿Cuál es el mensaje de Dios en Deuteronomio? Si tú sigues este camino, pero si tú no guardas mis mandamientos, va a venir las consecuencias. Y aquí está pagando las consecuencias. Sus animales de carne no tienen que comer, ellos mismos. El pueblo ya no tiene que comer, viene la sequía. Hermano, cuando llega la sequía, todo se descubre. Aquí vemos, ¿qué dice la historia? Le estaban buscando a Elías. Y qué lindo como aquí vemos Elías se encuentra con, vamos a leer un poquito más. Aquí vemos versículo 8. 7. Y yendo a Abdías por el camino, ¿se encontró con quién? Se encontró con Elías y al reconocerlo se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Aquel que dijo en el versículo 1 del capítulo 17, entonces Elías, tisbita de Galaad, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, aquí está la sentencia. Elías le dijo acá, no va a llover, y no llovió. Y estaban sufriendo, el pueblo estaba sufriendo. Todos esos frondosos árboles ahora estaban siendo descubiertos. Ahora los animales de acá no tenían que comer, ellos mismos tal vez. El versículo 8, y él respondió, yo soy B. Y di a tu amo que aquí está Elías. Wow. Hermanos, si tú ibas con una noticia buena al rey, te coronaba. Pero si tú ibas con una noticia diciendo, mira, ahí está el hombre que están buscando todo el mundo, porque a Elías le estaban buscando, ¿eh? Y dice Elías, vete a decir a tu amo que yo estoy aquí. Entonces, ¿qué dice Elías? ¿Cómo crees que yo voy a ir allá y de repente yo cuando llevo la noticia y venimos para ti y ya no te encontramos porque sabemos que de repente eres llevado por el espíritu de aquí para allá? Mi amo me va a matar. Eso es lo que dice, no se dice la historia. Entonces, el capítulo del versículo 18. Ahí vemos el encuentro 17. Y cuando... ¿Lo tienen todo, verdad?
17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Generalmente el ser humano siempre es así, hermanos. Siempre echamos culpa al que está al frente o al que está allí haciendo la obra. Siempre. ¿Qué hace acá? ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Le dice el rey acá. ¿Y cuál fue la respuesta de Elías? La respuesta de Elías es esto, mis hermanos. 18. Él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando que... ¿Qué dejaron? Los mandamientos. Los mandamientos, ahí está. ¿Por qué estaban viviendo la sequía? ¿Por qué estaban sufriendo ahora? Porque habían dejado los mandamientos de Dios. Dice el versículo 18, y respondió Elías: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Qué lindo, mis hermanos. Hermano Gabriel, necesitamos personas que se pongan de pie aquí y decir las cosas como son. Elías no viene con rodeos. Elías, oh, que sí, qué bueno eres. No, no, tú eres el problema. Por tu problema viene la sequía. Eso lo dice Elías, diré. Esto es bueno hacer en la iglesia, hermano, decir las cosas como son. Elías no se cayó, ese tipo de hombre necesitamos hoy en día. Como dice alguien, llamar al pecado por su nombre, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Elías. Tú eres el problema. Tú eres, dice acá, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Qué dejaron? Dejaron los mandamientos del Señor y siguiendo los Baales. Wow. Y aquí vemos algo lindo. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Cuál es la propuesta que hace Elías? Con los 450 profetas de Baal y con los 400 profetas de Sera, y comen de la mesa de Jezabel. Y aquí vamos a ir al mensaje de esta mañana. Entonces acá, ¿qué hizo acá? Convocó a todos los israelitas y a los profetas ante el monte Carmelo. Vinieron de todas las naciones, vinieron. Y ahí estaba el grupo de los profetas que estaban con acá y que hacían las cosas como querían. Y ahí estaba solo Elías. Dice el 21. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿cuál fue la pregunta de Elías, hermanos? ¿Cuándo vacilaréis entre los pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre los dos pensamientos, ¿no? Opiniones. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos? Esto viene en el versículo 21. Elías se acercó al pronto al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Interesante. Aquí me gusta, lo voy a tener aquí porque es Elías directo. Dice: mira, lo que quiere decir Elías es: mira, si tú quieres ser fiel a Dios, sea fiel pues. Pero si te gusta el mundo allá, vete para allá. Pero no estorbes aquí. Eso es lo que está diciendo Elías, ese es el mensaje que le hace al pueblo. Si tú piensas que el mundo es mejor, que está mejor allí, saborear lo que es el mundo, practicar lo que es el mundo, vaya para allá, pero no estorbes aquí, le dice. Eso le dice Elías al pueblo. ¿Estás aquí o no estás aquí? Hermano, qué triste ver cristianos que no son transformados. Es triste ver cristianos a medias. Un poco aquí en el mundo, un poco aquí en la iglesia, y así jugando. Y es por eso que la gente cae a grito, ¿verdad? O dicen algo, no dicen nada. El pueblo no respondió palabra. Cae a gritos todo, ¿por qué? Porque estaban andando haciendo cosas malas y cosas buenas y cosas malas y cosas buenas. Ahí estaba. Y Elías no se cae, ¿eh?
Por eso es que necesitamos personas hoy en día que prediquen la palabra con verdad. Decirle, mira, si te parece bien el mundo, ahí quédate, ¿para qué vienes acá? Eso es lo que dice Elías. Hay solamente dos pensamientos. ¿Lo sigues a Dios o sigues al mundo? Eso es lo que dice Elías. Pero no escondes aquí. ¿Qué más dice? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, versículo 22, porque del Señor. Pero de Baal hay 450 hombres. Pensaba Elías que estaba solo, no estaba solo. Había profetas fieles. Y eso es lo mismo, mis hermanos. En este grupo pequeño, en esta iglesia pequeña, hay hermanos fieles. Sí va a haber, sí va a haber. ¿Qué más dice? Aquí hace la propuesta Elías. Y le dice a ese pueblo, dame dos bueyes. Elijan ellos uno. Danos dos bueyes, elijan ellos uno. Corten los pedazos y póngale sobre la leña, sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey. Lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responde con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo, ¿qué? ¿Se quedó callado o qué? ¿O dijo algo? Bien dicho. Bien, bueno, 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 Elías, qué bueno. Excelente, eso está bien. ¿Por qué ahora el pueblo responde algo? Generalmente el ser humano siempre es así. Yo no me meto en ese problema, si tú te metes allí, ese es el problema del anciano, el problema del pastor. En otra palabra, el pueblo está diciendo, bien Elías, muy bueno. Si no te sale bien el plan, tú eres el culpable. Ahí sí empiezan a hablar, ahí sí empiezan a decir algo. Eso es lo que dice, ¿no? Respondió, ¿no? Dice acá, y todo el pueblo respondió, bien dicho. Porque si no sale, ¿a quién le echan la culpa? ¿A Elías? ¿A lo que dieron? Realmente somos así los seres humanos, hermanos. Eso es un ejemplo. Vamos a reunirnos en la casa allí, o vamos a traer un misionero para acá, y si no sale, ¿de quién es el culpable? El que llevó esa idea. La gente del pueblo, ¿quién eres? Ahí se habló la gente. Así somos los seres humanos, hermanos. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un buey y preparad vosotros primero, ya que vosotros sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego, no me le echan fuego, dice Elías, no le pongan fuego a ese altar, no pongan nada. Ellos, entonces la gente de allá, ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal. Mira, el nombre de Baal, ¿eh? No el nombre de Dios, el nombre de Baal. ¿Desde qué horas? Desde la mañana hasta el mediodía. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí estaba, empezó, yo imagino que empezó a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, y nada, la gente seguía saltando, gritando. Mira, el mismo texto de la Biblia, Elena G. White, dice que se cortaban sus manos y la sangre chorreaba de sus manos. Ese sacrificio no necesita Dios, porque ¿quién es el que derramó la sangre por ti y por mí? Cristo Jesús. Pero esta adoración falsa, ¿qué hacen ellos? Decían, Baal responde, versículo 26, Baal responde, pero no hubo voz ni quien respondiera, aunque ellos andaban saltando. No se despierten nada, no se duermen. Estaban saltando como locos. Hermano, la mala adoración siempre va a ser emoción. Ahí estaban saltando, dos horas, tres horas, mediodía, y no pasaba nada, su Dios no le respondía. ¿Qué dice el versículo 27? Hacia el mediodía, Elías se burló.
poco sarcástico, ¿verdad? Elías se burló de ellos diciendo: ¡grita más fuerte! Como ellos, como es Dios, estará gritando. ¿O tiene algún trabajo? ¿O va camino? ¿Acaso duerme y hay que despertarlo? Ellos, acá está, ellos clamaban a, ahora cuando ya estaba a punto ya casi de su tiempo de ellos, ellos empezaron a gritar, hermanos. ¡Ya! Gritaron, dice acá, más fuerte. Como Dios, ¿cómo está? Ellos clamaban grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre. ¿Hasta qué? Hasta chorrear sangre. Ahí está. Esa es una mala adoración. Saltar, gritar, emocionarse. ¿Has visto hoy en día el templo? Sí. ¿Qué más dice? Pasó el mediodía. Esto me gusta mucho. Pasó el mediodía. Y siguieron sus frenéticos gritos hasta la hora de ofrecer el sacrificio. ¿A qué hora se ofrecía el sacrificio? 3 de la tarde. Yo y mi esposa no somos buenos y no lo seguimos siendo buenos. Descuidamos nuestro culto. ¿Cómo se llama el culto de la tarde? Vespertino. Hacemos el gusto del culto vespertino, que es en la mañana, sí lo hacemos. Todos los días lo hacemos. Pero no lo hacemos nosotros del vespertino en la tarde, no lo hacemos. Y debemos hacerlo. Papás que están aquí, hagan culto en la mañana y también hagan culto en la tarde. ¿Por qué? Porque en la tarde es la que se dio el milagro. Mira, acá dice la hora del sacrificio. Pero no hubo voz. Ni siquiera respondiera, dice acá, pero no hubo voz, ni quien respondiera ni escuchara. Ahí vemos. Y ahí algo maravilloso que Elías, y eso es con respecto al tema que está allí. 30. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. 30. Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó. ¿Qué hizo? Él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar en tu casa? ¿Haces culto despertino, matutino y despertino? ¿Hacemos culto? Debemos hacerlo, hermano, en la mañana y en la tarde. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo estaba el altar ahí? Donde estaban los falsos profetas, los que estaban allí burlándose de Elías, los que estaban frenéticamente gritando. ¿Cómo estaba ese altar? Estaba deshecho. Pero Elías viene y ahí estaba el altar, y ese altar dice que él lo reparó. No vino con otro tipo de altar. Ese es otro mensaje que nosotros tenemos de aquí en esta lección. Viene con el mismo altar, simplemente lo está reparando. No viene con otra falsa doctrina. No viene con otras ideas raras que hoy en día se está viendo en la iglesia. Es el mismo altar que Elías lo empieza a reparar. O sea, de guardar la ley, de guardar su palabra. Ese mismo altar empieza a reparar, dice que él repara. Y eso es el primero. Me gusta. Dos cosas veo yo en esa historia. Primero, ¿cuál es? Elías repara el altar. Y en segundo lugar, ¿qué hace Elías? Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver ahora. Y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Si tu altar está arruinado, hermano, en esta mañana puedes repararlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el 31, Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob. A quien el Señor había dicho: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Versículo 34, pasemos al 34. Entonces dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo por tercera vez. Y así lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la sangre.
y el 36 es clave. Ahí vamos a encontrar el otro punto en esta historia. En primer lugar, Elías dice que reparó el altar. En segundo lugar, lo vamos a encontrar en este versículo. Y a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo: ¿saltó o no saltó? ¿Hicieron como la gente estaba haciendo allí? No, hermanos. Esto es la verdadera adoración que Dios quiere que hagamos también nosotros. ¿Qué es lo que hizo? ¿Saltó Elías con él? No. ¿Se cortó la piel? No. ¿Gritó? No. Él simplemente oró. ¿Y cuál fue su oración? Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. ¿Qué hace? ¿Qué más dice Elías? Respóndeme, Señor. 27. Esa es la verdadera adoración. Qué diferente, ¿verdad? La adoración que hoy en día se ve en el mundo. Saltan, gritan, hacen cosas. No, Elías, bien tranquilito, ora, se posta de rodillas y dice: Señor, respóndeme. En segundo lugar, Elías, ¿qué más se ve en esta historia? Ora. Primero, ¿qué hace? Prepara el altar. Segundo, ora. Hermano, podemos hacer nosotros lo mismo también en nuestra vida. Si tu altar está deshecho, está caído, es el día de que podemos repararlo. Pero ¿cómo podemos repararlo? Buscando a Dios y diciendo como Elías: respóndeme, Señor. ¿Tienes algún vicio? ¿Tienes algún problema que está causando que te aburre la iglesia? Clama al Señor, ora al Señor. Eso es lo que hizo Elías, oró al Señor. Y vamos a ver la última cosa que Elías hizo. Dice el versículo 38, ¿no? Entonces descendió. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios ora, hermanos? Suceden cosas. ¿Qué pasó cuando Elías oró? Descendió, dice aquí. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. El Espíritu de profecía de Elena G. de White dice, hablando de esta historia, la misma llama que dirigió a todo Israel, esa es la misma llama que cayó ahí. Eso dice ella. Ese mismo fuego que guiaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, es la misma llama que cayó ahí. ¿Y a quién cayó? ¿Por qué cayó? Porque él estaba orando. No porque estaba gritando, no porque estaba saltando, como hacían los papás de adoración, sino porque él nada más acudió en oración. Y descendió fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras. El 39, creyó el hermano Bebé. Y con esto vamos a ir terminando. El último punto que veo yo en esta historia es: Elías reparó el altar. En segundo lugar, Elías oró. Y aquí vamos a ver qué más hizo Elías. Al verlo, todos se postraron y exclamaron: mira, el Señor es Dios. ¡El Señor es Dios! ¿De verdad? ¿Cómo estaban al principio? Calladito, ¿verdad? ¿Cómo estaban cuando estaban al comenzar la historia? Calladitos, no decían nada. Pero ahora sí que ven el milagro y dicen: ¡oh, el Señor, sí que bueno el Señor! ¿De verdad? Así somos los seres humanos, hermanos. Cuando recién vemos milagros, recién queremos hacer las cosas. Al verlo, todos se postraron y exclamaron: ¡el Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Solo cuando vienen el milagro. Pero si no vienen el milagro, ¿qué? No dicen nada. Y el tercer lugar que yo veo en esta historia que Elías hace es: entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, que no escapa ninguno. Y ellos le prendieron y Elías les llevó al arroyo Sison y allí los degolló. Qué trágica esta historia, ¿verdad? Vamos a pensar, qué malo, como dijo el hermano José, ¿no? Esta semana. Yo no entendí muchas veces, ¿cómo que tanto valentía tuvo Elías de degollar a los 400 profetas y les cortó el cuello, ¿eh? ¡Sale! Mató a todos, les mató a todos. Sí, eso pasó. Pero ¿qué dice el profecía? ¿O qué dice? ¿Por qué Elías mató así a la gente?
Porque, ¿qué dice el libro? Decía, porque ese pueblo no, si se le dejaban vivo, iban a contaminar a la descendencia de Israel. Iban a estar en lo mismo. Por eso que los dejo yo. ¿Qué yo aprendo de ese tercer punto? Hermanos, si tienes un pecado, alguna debilidad, ¡córtalo! ¡Córtalo completamente! Esa es la lección. Deja el pecado. Si tú piensas que vas a vivir un poco acá en la iglesia, un poco acá en el mundo, no, no, no es bueno. La tercera lección que... Las tres cosas que yo veo en esta historia es que Elías repara el altar, en segundo lugar, ora, y en tercer lugar, quita el pecado de la raíz. No lo dejes allí, porque si lo dejas allí te va a hacer vivir como la vida de acá. Hermanos, ese es el mensaje de esta mañana. Por eso que yo invito a mi esposa en esta hora que tiene un especial, mientras ella esté cantando, medite. Si tienes algún mal que estás llevando, córtalo, córtalo de cabeza, de raíz, déjalo todo atrás. Por eso que esta lección, esta historia nos enseña que debemos dejar todo, porque si esa gente, si Elías hubiera permitido que esa gente viviera, tuviera misericordia, ¿cómo es posible que matara a esa gente? Pero hermanos, que hubieran destruido todo eso, que tuvo que seguir con esa gente mala, adorando a otros dioses, adorando a dioses falsos. Por eso que Elías les cortó. Hermanos, por eso es que es importante cortar el pecado de raíz. No es bueno estar jugando a las iglesitas, como dijo un día un pastor. Y así le dijo, un día así yo escuché, usted fue a las iglesitas. ¿Por sabe por qué dijo así, hermano? Porque ahora le doy razón a él, porque un día encontré a una miembro de esa iglesia, no está grabando, ¿verdad? Hubo unas peleas en esos dos grupos, una pelea tremenda. ¿Okay? Se enteró todo el mundo, presidente y todo. Y un día yo me acerqué a la hermana a su casa y fuimos a orar. Y mi hermana, ahora ya no habrá comida en esa iglesia, ¿verdad? No, hermano, porque le pueden poner veneno. Así me dijo. Ya no hacían comida porque le podían poner veneno porque alguien puede querer matarlo. Eso es triste. Hermanos, no hay que jugar, por eso que él dijo, no hay que jugar iglesitas. Mientras el hermano va poniendo la pista, mediten las tres cosas que hizo Elías. Reparó su altar, no otro altar, el mismo altar, no doctrinas falsas. El mismo altar lo reparó. No vino con otra idea nueva. Oró Elías y Dios lo respondió. ¿Qué más? Dejó el pecado, le cortó el pecado de raíz. Tú y yo podemos también dejar el pecado en esta mañana, cortarlo de raíz. ¿Para qué están viviendo una doble vida? ¿Por qué? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a abandonar todo pecado que nos distrae, ¿verdad? Hoy en día sí. Solamente se dedican en este tiempo es para los valientes, hermanos. Por eso que Dios dice la vida. Solo los valientes se quedarán la vida eterna. Solo los valientes. Y ser cristiano en este tiempo no es fácil. Hay mucha distracción. Gloria a Dios.
y a reparar el altar, ¿verdad? Tres cosas nos enseña Elías en esa historia: reparar el altar que está destruido, y orar, clamar a Dios, y Él va a responder. Si tenemos algún vicio, córtalo de raíz, porque si no te va a destruir. Vamos a orar. Te invito a que pongas de pie para orar. Eterno Padre, gracias por esta mañana que nos enseña, Señor, a reparar nuestro altar que está decaído otra vez. Solo tú conoces a cada persona que está aquí. Por tiempo quizás anda jugando a la iglesia o al cristianismo. Pero por favor, Señor, en este mismo momento pueda también ser ayudado por el Espíritu Santo. Estamos orando y clamando, Señor, como Elías. Y clamó para que se viera el poder tuyo en esta ocasión. Pero ahora estamos en una historia diferente. También queremos vencer nuestras debilidades y flaquezas, nuestras luchas, nuestras enfermedades, nuestro problema mental, psicológico, nuestras luchas que a veces nos pasó o pasó en el pasado, Señor, nos ha sucedido, y a veces no podemos olvidar. Pero Dios, queremos en esta mañana también, como Elías, digo yo, por toda la cabeza de esos personajes, también nosotros hoy en día nuestra lección es que debemos dejar y cortar todo el pecado que nos hace. Ese pecado que no nos deja crecer, esa dificultad que a veces nos daña y no nos ayuda a ser cristianos buenos, excelentes, transparentes. Por favor, te pedimos, Señor, que en este hora puedes quitar y cortar también de todo mal que tenemos en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermano. Gracias por estar presente en esta mañana aquí.